Estoy haciendo un conteo. Ok, creo que estamos suficientes. Hola, pues buenas tardes. Qué chido que vinieron. Veo muchas caras nuevas. Eso siempre es bueno. Y muchas caras conocidas. Eso también es muy bueno. Pues me gustaría empezar platicando, o más bien, abriendo el evento. Ya quinta edición de Rubin X, rápido, en cada momento, qué chido. La edición de julio 2022 pues tiene dos charlas, dentro del formato ya conocido. ¿Qué más? ¿Qué más hablamos antes de empezar? Para darle tiempo al speaker que esté listo. No, ahorita estoy haciendo tiempo, no te preocupes. Tú dime allá y en la calle te pasas. Pero bueno, las charlas de hoy, las que están bien chidas, es Juliana Reina, una amiga y vecina que ya tiene un rato en la parte de open source, entonces nos va a traer algo sobre Rust y Ruby. El título de la charla es un juego de palabras bastante ingenioso, pero no sé cómo pronunciarlo. Entonces es RU. VI por ST, algo así. Ruby Rust, el vínculo. Les voy a mostrar cómo podemos llamar código de Ruby desde Rust y código de Rust desde Ruby. Bueno, no sé si trae ejemplos de los dos, pero sé que de uno sí. Y Ángel, por parte de la empresa anfitriona del mes, como cargo, también ya estuve viendo el repo y se ve bastante interesante lo que estoy esperando. Pero bueno, es open source, así que lo puedo hacer. Antes de empezar, pues tenemos un código de conducta. Pueden verlo a detalle en esa página. Comunidadruby.mx llama el código de conducta ahí abajo. Básicamente, lo que dice es, pues todo eso es mucho texto. Se reduce a si algunas personas no molesten a los demás asistentes. Pórtense bien. Realmente creo que es algo estándar, pero si quieren darle una leída más al detalle, pueden hacerlo en la página. Pues la parte importante es eso, ¿no? Si se sienten atacados, como que alguien dentro de la comunidad, incluyendo speakers, incluyendo anfitriones, pues está haciendo que no se les entienda bien, pueden reportarlo, ya sea conmigo, conecto con Juan, o al correo info@comunidadruby.mx. Realmente es más fácil que lo hagan en persona porque pues no estoy checando por ahorita. Pero queremos que sea un lugar donde estén todos. Entonces, parte de eso pues es tener un código de conducta, ¿no? Y pues las sanciones, si llega a haber un incidente, que esperemos que no, y no ha pasado, pues es desde una llamada de administración a una expulsión del evento. Y si escala más, pues también escala el mismo, ¿no? Pero de nuevo, esperemos que no pase. Patrocinadores, como mencionaba, la empresa anfitriona del mes es muy caro. Muchísimas gracias. Creo que les puedo identificar fácilmente con la playera de la empresa. Muy chido. También nos trajeron regalitos, eso no lo esperaba. Muchísimas gracias, realmente. Todavía no he tenido chance de ver el kit, pero pues, de nuevo, la empresa anfitriona es quien hace posible el evento, ¿no? Y es quien nos está apoyando con los snacks y las bebidas. Y también van a tener un espacio para platicar qué es lo que hace la empresa. También, hoy, ¿qué pasó? ¡Guau! Ya se acabó todo. No, espérense, no es cierto. Ahí. ¡Guau! Ok. También este evento no será posible sin Seguro de Luque, es quien se está encargando del streaming. Es también otra. Y bueno, Seguro de Luque tiene muchos años en la industria de tech, probablemente 20 o más, no estoy seguro. Pero son quienes apoyan con la logística del streaming, entonces también nos ayudan a llegar no solo a las personas que estamos aquí, sino a toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, Jiménez, sé que nos está escuchando, y por todo el equipo de Seguridad. También muchas gracias a Michelada, que es la empresa que nos apoya con la logística del evento, toda la planeación, conseguir speakers, platicar con empresas que estén interesadas en patrocinar el evento y entonces próximamente de social media y demás. Entonces también muchísimas gracias.
Y por último, pero no menos importante, tenemos estamos estrenando este espacio. Ya está bien chido. O sea, yo había visto las fotos, pero ya estar aquí es como, wow, está muy genial. Entonces, denle las gracias a Pamela que está ahí ya tomándonos una foto, que fue quien generó la comunicación. Muchísimas gracias por el espacio. ¿Qué más tenemos? Ah, también tenemos una rifa de tarjetas de regalo Diagonal Swap por parte de Sabuguru. Desde ahorita mismo pueden entrar a esa página, sg1.com/mx, se registran y la rifa se hace al final. No importa que nos estén siguiendo en el streaming o estén en la presencial. Pueden registrarse, al final es una rifa y pues, muchas gracias. Y antes de empezar, pues escribir la comunidad. ¿Quién es primera vez que viene a un evento de BMX? Porque sí, está bien chido, pero bueno, está bien. Realmente voy a platicar lo que le platico a todas las empresas que les hago pitch para que nos patrocinen. La comunidad Ruby es bien chida. Y no digo que otras comunidades no, pero en general la comunidad Ruby tiene como esa fama. Y últimamente, como vimos, un año, año y medio para acá, la demanda de profesionistas en Ruby se ha disparado de manera que ya tenemos muchos años que no lo hemos visto. Entonces, lo que buscamos con comunidad Ruby MX son dos, tres cosas. La primera, pues conocernos, conocer la gente que es Ruby. No somos tantos como la gente que se llama, escribe Java, pero sí es una cantidad importante. Entonces, conocernos, platicar qué son los problemas que estamos resolviendo, las tecnologías que estamos aprendiendo, cómo hacemos software. La segunda es darle águila. La segunda es darle la oportunidad a empresas que están buscando profesionistas en Ruby, como Cargo y los 400 anteriores, de darse a conocer, que es un problema que muchas veces tienen empresas que van llegando al mercado mexicano. Son empresas muy chidas, pero pues nadie ha trabajado ahí o tienen muy poco. Entonces también el que se puedan dar a conocer. Y la tercera es muy personal y muy, muy egoísta, pero me quiero robar gente de otros lenguajes para que vean Ruby. Ya tengo yo 8 años haciendo Ruby. Es un lenguaje que me ha traído no solo cosas chidas en la parte profesional, sino que he hecho muchos buenos amigos dentro de la comunidad y muchas experiencias muy chidas. Entonces, lo que quiero es como darles esa opción, ¿no? De que, ah, pues quizá ya estoy un poco enfadado de mi situación laboral o de mi carrera en este punto y quiero un cambio. Pues que consideren a Ruby. De nuevo, es una comunidad bastante, bastante chidita. Y pues, así, primera charla, Juliana. Ah, sí. No, las quiero para mí. Sí, es esa URL ahí en el formulario. Son como 3, 4 preguntas. Y ya pueden participar en la rifa. Se hace al final en vivo, entonces es bastante transparente, creo. Ok. La primera charla, déjenme ver mi acordeón. De nuevo, la charla se titula El vínculo entre Ruby y Rust por Juliana Reina. Juliana Reina es software developer, entusiasta del open source. Le gusta hablar sobre la diversidad e inclusión. Por siempre aprendiz, viajera y amante del ramen y los tacos. Entonces, démosle un aplauso a Juliana. Oh. Como nota así al margen, es su primera vez en los escenarios después de 3 años de no hablar. Entonces, lo harás bien, Juliana. Confiamos en ti. Deja preparar tus presentaciones. Hola, bienvenidos a todos. Estoy un poco nerviosa, ya tengo 3 años que no hago charlas presenciales, menos técnicas. Estoy más ahorita enfocada a crear comunidades open source. Entonces, pues el código lo estoy dejando un poquito de lado, pero una comunidad que siempre me ha apasionado es la comunidad de Ross. Yo fui de las primeras que empezó la comunidad aquí en México.
Nuestra primera aventura de rango tuvimos como en el 2016, más o menos. Incluso tuvimos la oportunidad de invitar al core que estaba en ese momento. El lenguaje todavía era muy nuevo. Nadie lo conocía más que los desarrolladores que lo hicieron. Hicimos todo un día de taller para trabajar con ROS. Y ahorita, pues, está genial porque la comunidad, a pesar de que no es tan grande como JavaScript o como otras comunidades, la verdad ha crecido mucho, y más aquí empezó en México y luego se fue a otras comunidades en la TAM. Y más que nada porque Mozilla, pues, nos ayudó a hacer como este empuje. Yo cuando empecé a la comunidad de ROS, empecé como Community Builder, tal cual. Yo no sabía nada del lenguaje, yo ni siquiera hacía backend en ese momento. Y ya después de ver que empezaron a llegar personas, ahorita, por ejemplo, somos demasiados. Nuestro primer evento de ROS fue con 3 personas y 2 éramos del staff. Entonces, sí era un evento muy pequeño el que hacíamos antes. Ahorita ya hacen eventos, ahorita los hacen online. Pueden ver todos los eventos que hacen en línea en YouTube. La comunidad lo sigue haciendo, pero al menos ya llegábamos a 25 personas. Entonces, ya era una ganancia para nosotros, ¿no? Más que nada porque, por ejemplo, aquí, ¿quién conoce a Ross? ¿O ha escuchado hablar de él? ¿Ha hecho algún experimento con él? Ok. Sí, aquí es mucho experimentar. Ahorita lo que les voy a hablar es muy, muy básico. Más que nada porque yo no soy de la comunidad Ruby, ¿no? Aquí Fer me tuvo que explicar varias cosas. Entonces, dije, bueno, vamos a intentar que salga. Entonces, primero que nada, ¿qué es ROS? Bueno, ROS, como pueden ver, es un lenguaje de programación de bajo nivel. Es muy similar, si conocen Go o Elixir. Ok, si han trabajado con ellos, es muy similar a esto, solamente que con las ventajas de que tomaron C y todo lo que vieron en los fallos de C, lo arreglaron con ROS. Entonces, intentaron hacer un lenguaje que dijera, bueno, vamos a reemplazar un poquito C, ¿no? Eso no quiere decir que este va a dejar de ser el padre de todos los lenguajes. No, simplemente quisieron hacer un lenguaje que pudiera, todo lo que no podía hacer en C, lo pudiera hacer con ROS. Entonces, es por eso que muy pocas personas como me quedan C, porque ahorita, ¿cuántas personas conocemos en nuestro círculo que hagan C? No sé más. Conocemos a las personas que hagan Go o Elixir, de ese tipo de tecnologías que le llamamos exóticas. Entonces, aquí el lenguaje. ¿Por qué utilizarlo? No me voy a entrar mucho a lo que es, a todo, sino ¿por qué utilizarlo? Creo que ahorita, este año, me voy a adelantar un poquito porque esta imagen representa totalmente lo que es. Perdón, mi diapositiva son puras imágenes. Esa imagen representa lo que el día de hoy es ROS, básicamente, ¿no? La comunidad ha crecido últimamente, incluso hay más vacantes, si ustedes buscan, hay más vacantes. Empezó mucho con el apogeo de utilizar ROS con embebidos. ¿Por qué? Porque como es un lenguaje muy, 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 muy general, podías programar todos tus embebidos. Uno de los primeros talleres que llegué a tomar fue programar un Bluetooth, una placa para prender luces en Bluetooth. Y la verdad, de 4 horas que estuve ahí, entendí como el 1% de todo, ¿no? Entonces, más que nada porque no trabajo con embebidos para nada. Pero fue el boom de todo. Eso fue como lo que generó que dijeran, bueno, todos vamos a hablar de ROS. Porque ya utilizan ROS para embebidos, hay muchísimos vacantes para eso. Y si ustedes entran a Twitter, ha llegado a pasar que dicen, no, es que ya todo el mundo dice que ROS, este es el año de ROS, y que ahora sí va a mejorar, y que todo el mundo lo va a usar. Pero realmente, no, yo creo que todavía faltan algunos años para que realmente implementemos ROS. Porque una, falta la comunicación, de conocer y qué puede hacer este lenguaje. Y la otra es que muy pocos se dan el tiempo de conocerlo y experimentar con él, ¿no? Por ejemplo, Miguel Dalcán es JavaScript.
pues nada que ver con, pues me gusta carne a veces, ¿no? Entonces, ¿por qué Ross? Ross, también algunas cosas que he visto es que lo utilizan o lo quieren usar experimentando, por ejemplo, ah, es que voy a cargar muchas imágenes en mi página. ¿Cómo para qué utilizar Ross para eso si tenemos un mes y luego del millón? No es más fácil, ¿no? A veces que queremos experimentar haciendo una ingeniería con Ross. Y eso es creo que uno de los de las cosas que he visto que genera que todas las personas se aburran de intentar programar con Ross. Aquí lo que recomiendo es que, como es un lenguaje que tú no necesitas reescribir todo desde cero para implementarlo dentro de tu proyecto, simplemente tomas lo que está mal a tu proyecto e intentas hacerlo con Ross. Por ejemplo, en este caso, mejorar el performance del proyecto, algo que corra o solicitudes de datos, ¿no? Puedes hacer que estas solicitudes de datos sean como todavía más rápidas. Entonces, en lugar de caer como en proyectos de, ah, es que voy a hacer que mi página se cargue más rápido, o voy a hacer que mi página cargue las imágenes más rápido, cuando ya tenemos todo ese tipo de herramientas que lo hacen en nuestro lenguaje, nosotros podemos utilizar mejor y crear. En este caso, hay muchos temas creados con Ross para Ruby. Y que las crean así como, sabes que yo necesito un nuevo módulo para mi proyecto porque tengo un problema de performance y no me funciona nada, ¿no? Yo quiero más, mejor. Entonces tú creas tu propio sistema con Ross, la integras a tu proyecto y listo. Ya estás mejorando. Tú ya no tuviste que reescribir el código, tú ya no tuviste que reinventar el hilo negro, nada. Simplemente creaste tu módulo como tal. Y pues bueno, aquí, como Ross puede también interactuar con Ruby, puede interactuar con JavaScript también. Yo sé que y también puede interactuar con Java. Como dije, todos tienen su paquetería. Por ejemplo, con JavaScript, Ross se puede implementar con WebAssembly. Entonces, todo lo que quieras implementar en las paqueterías, puedes utilizar WebAssembly, lo creas en tu proyecto. No es necesario igual de reinventar el hilo negro, simplemente el Ross maneja la paquetería que es cargo y create. Entonces, esas te facilitan el importar tu proyecto, el importar Ross dentro de tu proyecto y poder hacer la conexión entre un lenguaje a otro y poder hacer llamar módulos o funciones o todo lo que quieras generar dentro de él. Y también está con Java. Con Java realmente no he experimentado una porque no me gusta Java. Perdón, amigos, a los que traen la playera Java de. Y dos, porque realmente no me ha dado la oportunidad y el tiempo de estudiar más allá de. Ahora lo hice con Ruby y lo hice con ayuda de entonces, siempre hay algo de conexión entre los lenguajes. Y como dije, este es uno de los beneficios de Ross. Es poder importarlo sin necesidad de reescribir tu proyecto de cero. Entonces, aquí pues, tenemos que Ross también trabaja muy bien con Ruby, porque pues, hay gemas creadas por medio de él. Puedes crear muchas funciones. En este caso, les voy a hablar de un ejemplo muy chiquito. Fer me dijo que hay como temas de con la carga de Fibonacci que para verlo en performance en Ruby de los tiempos. Entonces, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, aquí hay dos maneras de llamar a Ross dentro de Ruby. Una de ellas es que utilices la gema de FFI, la cual nos va a ayudar a utilizar un macro para poder llamar nuestras funciones dentro de un archivo que sería como nuestro root de Ruby. Entonces nosotros ya creamos la función, lo que vamos a hacer es que creamos la función de Ross y esta vamos a llamar en nuestro archivo de Ruby y vamos a ejecutar Ruby como tal. Entonces, ¿qué es? La otra es creación de APIs y simplemente hacerlo de YouTube, ¿no? Y esto pues sí, vamos a utilizar un poquito más como
aquí realmente el segundo camino no lo experimentamos mucho. Pero el siguiente es con FPI, que es como el camino más rápido para usarlo. Y pues bueno, aquí tenemos lo que es la función que se va a usar. En la primera tenemos como la función en Ruby y la segunda es la función que vamos a utilizar en Rust. Esta pequeña función, de hecho, le estaba comentando a Fer que voy a subir el código y se los envíe a todos los que se registraron porque resulta que esta función tiene un problema. Entonces, ¿cómo arreglarían ese problema? No sé, si alguien lo tiene para mañana, le puedo conseguir una playera Mozilla y se le envía a su casa. Entonces, sí, les voy a explicar. Sí. Ok, aquí estábamos hablando con Fer que con Ruby, ellos cuando tienen enteros no tienen como un tamaño, pueden aceptar cualquier tipo de entero. Acá, a diferencia, en Rust sí tiene tamaño. Por ejemplo, aquí estoy dando que es el tamaño de 32. Esto significa los bits, el tamaño de bits que va a ser nuestro entero y que va a aceptar. Ahorita, este código en una computadora viejita, que es la mía. Si yo corro un número arriba de 100, se traba. ¿Okay? Hay más o menos como 6 tipos del tamaño de los enteros que los puedes crear. Entonces, nada más es corregir. En esta función, ¿qué es lo que tengo que corregir para que acepte números arriba de 100? ¿Vale? Si alguien lo tiene para mañana, como dije, le regalo una playera. Entonces, si se animan. Y, bueno, ¿qué hay que conocer de Rust? Tenemos, Rust se maneja con cargo. Cargo es el que nos ayuda, así como tenemos NPM para cargar o crear trabajar con JavaScript, o tenemos Node, o tenemos, Rust tiene su propio, que es cargo. Estos son como los más usados, los comandos más usados para crear nuestro proyecto. Entonces, lo primero que hacemos es crear un nuevo proyecto y utilizamos cargo en nuestra consola. Para esto, si hay que, depende del sistema operativo, recomiendo que entren como a la documentación. Muy importante. Entren a la documentación. Hay muchísimos, muchísimos ahorita blog acerca de Rust, pero les van a dejar más dudas que la ayuda que les van a dar. Una, porque si van de otro lenguaje que no es un lenguaje bajo nivel o que no conocen C, va a haber muchas cosas que los van a dejar como pequeños hoyos dentro de la información. Y creo que ese es un detalle más de cómo escribimos nosotros la documentación técnica. Entonces, les recomiendo que se vayan a la documentación oficial de Rust, que es el Rustbook. Está completamente en línea, es open source. Está la página de cargo, ahí también está como toda la información, y está la de crates. La de crates es como un tipo, si trabajas en NPM, es un tipo de NPM, que es donde tú puedes crear como tus librerías y puedes importarlas dentro del proyecto. Y las mandas llamar dentro de las funciones que no te lo vas a necesitar. Y normalmente estos son los comandos más usados dentro del proyecto y lo que nos genera es más o menos así, la raíz del proyecto. Que en CargoTom es donde nosotros vamos a manejar todas nuestras dependencias que vamos a tener. En las librerías vamos a dar de alta también como el nombre de la librería o si queremos crear una nueva también podemos hacerlo. Y el main, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, en nuestro en lib.rs vamos a crear como una función. Vamos a hacer la función que está aquí, totalmente. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a utilizar el macro de nomango. No sé si lo han usado antes, porque trabajamos en Ruby. Ok. Este macro, creo que cuando lo llamas de, si estás en Ruby y vas a llamar Rust, creo que el macro cambia. No recuerdo muy bien el nombre ese rato que estaba leyendo. Pero aquí, si estás llamando, vas a hacer Ruby dentro de un proyecto de Rust, el macro es este, el que vas a llamar. Y esa es la única línea de código que cambia a diferencia de la función que tengo allá. Dentro de nuestro archivo de librería, vamos a dar de alta este nombre.
Este nombre es lo que nos va a generar cuando nosotros hacemos este cargo release. Nos genera como ese tipo de archivo. Y se me fue, perdón, el comando, ¿no? Para tomar la nota. Y ya después de eso, perdón, este archivo lo vamos a tener cuando tengamos el comando de instalar la gema de FFI. Este archivo se nos genera, es un archivo binario que se nos genera para nosotros poder utilizar este Ruby dentro de nuestro proyecto de ROS. Entonces, ya con esto instalado, nosotros podemos ver que dentro de nuestra carpeta tenemos este archivo. Este archivo no lo modificamos para nada. Este archivo solamente ya tiene todo lo que nosotros necesitamos. Y lo que sí se modifica es que acá lo único que hacemos es que hacemos un archivo de Ruby que sería, no sé, read.rb, y vamos a mandar llamar nuestra función, ¿no? Vamos a decirle a mandar llamar el archivo, que es el que nos permite traer el macro para poder cargar la función de bien de arroz. Vamos a decirle qué tipo de parámetros lo estamos enviando. Y aquí, todo el código cargado. Aquí lo que hace es que solamente le ponemos el número. Entonces, en este caso se hizo la prueba con el número 42. Y lo que nos arroja es, al momento en el que nosotros le damos time, Ruby, ejecutamos nuestro archivo de Ruby tal cual, nos da el tiempo de procesamiento. Las dos funciones que teníamos anteriormente es que una tardaba 43 segundos y el control ahorita, ya teniendo el archivo, nos tarda 0.91. Entonces, lo que nos estamos mostrando tal cual es como todo nuestro procesamiento. Y al final, no es comparar de esto no es de A, si es de una vez, no, esto es que entendamos que ROS para este tipo de cosas no sirve. No es necesario armar todo un proyecto gigante de ROS para nosotros poder utilizarlo dentro de nuestro proyecto. Nosotros podemos crear pequeñas funciones, pequeños módulos, y eso nosotros utilizamos dentro de nuestro proyecto. Cuando ustedes tienen un proyecto de Ruby, lo que cambia es el macro, como dije. El macro tiene diferente nombre, pero igual. Toda la conexión es por medio de la gema de FFI. Entonces, de ahí en fuera, ya tú puedes trabajar o puedes hacer cosas de ROS dentro de tu proyecto de Ruby. Viceversa. No hay ningún otro cambio y es todo lo que necesitamos. Son cosas que se pueden tomar de configuración de archivos como si quieren. Si es que ya sabes, si no, pues ya la primera semana, no hay problema. Realmente son cosas que debemos entender. Yo también aquí soy nueva, entonces, pero sí, algo que me gusta probar es para qué nos sirve, ¿no? Y una de las cosas que siempre me ha comentado es que en qué podemos usarlos, como comenté al inicio. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda lo del metaverso, ¿no? Que tenemos el metaverso, que tenemos blockchain. Ahorita uno de los proyectos más grandes que se está construyendo con ROS es Solana. No sé si lo escuchan, ¿no? Bueno, todos lo están haciendo con ROS. Están haciendo varios tipos de protocolos con ROS también. Están haciendo muchos embebidos con ROS. Y algo que sí he experimentado mucho, que en eso sí soy un poquito más experta en el tema, es trabajar 3GS con WebAssembly y ROS. ¿Para qué nos sirve 3GS? Porque 3GS es uno de los frameworks con los que se creó iFrame, que es para hacer realidad virtual en web. Entonces, uno de los mayores problemas en hacer realidad virtual en web es que necesitamos que todo cargue bien, ¿no? Que no se nos trabe nuestra página, que tengamos buenos gráficos, que no se pierda la calidad. Entonces, aquí sí puede entrar WebAssembly y ROS a trabajar en conjunto para poder hacer que la experiencia inmersiva sea mejor y no estar como a media película en Netflix en realidad virtual y de repente ya se trabó, ¿no? Entonces, esas son como cosas que se pueden hacer. No vine a hablarles de ROS porque luego me dicen, no, es que tú siempre quieres vender ROS. No, creo que ROS ahorita ya muchas personas están hablando de él, sobre lo que es, sobre las mejoras que tiene, sobre los cambios que tiene sobre ese.
y sí los invitaría a que se hagan un lado de documentación. Hay una página que se llama, a mí me encantó y me sirvió demasiado para entender demasiadas cosas, porque algo que pasa es que dentro del libro, cuando estás estudiando el programa, bueno, el código, te dice, ah, esto lo vamos a ver en el capítulo 6, ¿no? Y te tienes que esperar hasta el capítulo 6 para entender qué es lo que estás haciendo en ese momento o qué parte del código estás haciendo en ese momento. Entonces, la segunda página, que es esta de chips.rs, viene todo, todo completamente, todo, todo. Creo que cada lenguaje tiene una, esa también tiene una. Entonces, lean el libro y al lado tengan esa página y créanme que le van a entender mejor. Y su curva de aprendizaje, que es una de las cosas de, la, de lo que las personas dicen, no, es que yo no voy a entrar al lenguaje porque la curva de aprendizaje es mayor, se va a reducir, no al grado de decir, ah, bueno, es muy fácil, pero sí te va a dar un mejor entendimiento sin tener que esperarte a los demás capítulos para que puedas hacer algo con el código. Entonces, bueno, con este ejemplo, tenemos que más o menos cómo trabajar. Creo que hay mucho que se puede experimentar y pues si van a hacer ROS, no traten de hacer algo que pueden hacer algo muy sencillo con Ruby. Traten de hacer cosas chidas y geniales, que es lo que se puede hacer. Saquen todo el proyecto del lenguaje y pues bueno, eso es todo. Digo, este no se va a escuchar porque es el del streaming, pero ¿hay preguntas? ¿Preguntas para Juliana o de Ross? A ver, déjate pasar esto. No más preguntas, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una pregunta más que nada personal. Tú dices que vienes de otro... ¿cómo podría decirse? De otro ambiente. ¿Qué es lo que te cautivó personalmente de Rust? Ahorita mencionaste lo del performance, mencionaste que tiene muchas aplicaciones, que tiene performance increíble a comparación de las pruebas de Ruby, pero ¿qué es lo que te gustó más a ti? A mí me ha gustado mucho trabajar cuando era estudiante hace algunos años, con el lenguaje que empecé a trabajar fue con C++ y con C. Entonces, ya se me generaron. Entonces, me gustó el tema más que del código o el performance, yo todavía no sabía nada de eso. A mí siempre me ha gustado entender qué es lo que hay atrás de cada cosa. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta entender, vamos a crear un servidor. Y ahorita ya hay muchas paqueterías y todo, con lo que podemos levantar un servidor súper rápido. Pero, ¿qué tal si creamos un servidor desde cero? ¿No? Poder levantarlo con nuestro propio código. Sí, es reinventar el libro negro, pero a mí me llama mucho la atención esa. Tal vez en algún futuro, no sé, me gustaría intentar conseguir algún trabajo sobre esto, pero no es como algo primordial para mí. A diferencia de otras personas que sí conozco, que ellos ya trabajan en el libro negro. Entonces, ellos tal vez lo motivó porque igual vienen del camino de C, vienen de C++, vienen... no sé, ya trabajan con Go, con Elixir, que son lenguajes que salieron a mis hierros, y están probando esto. En mi caso es porque es un lenguaje que me gusta experimentar, ¿no? No es como algo que me voy a dedicar al día a día. Si en algún momento lo llego a hacer, qué bien. Y si no, pues también tengo JavaScript y tengo otras cosas que me ayudan. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Ya? ¿Yeah? Más profe. Yo conozco un poco de Rust, he visto proyectos que hay uno que me llama mucho la atención, que hacen como herramientas de performance en Rust, y además de que desarrollan servidores, también tienen servidores, ¿no? Está muy chido. Y mencionaste un ejemplo de realidad virtual con WebAssembly, lo cual está padre. Y los ejemplos que he visto en Ruby de las implementaciones de Rust son como cosas muy específicas
resolver problemas, por ejemplo, procesamiento, cómo procesar una imagen, ¿no? Había una gema que lo hacía antes en Ruby y, bueno, alguien salió y hizo el port a Rust, ¿no? Y ahora mejoró el performance. Pero problemas más banales para los usuarios, para las aplicaciones del día a día, del mercado, de nuevo cargo, o nosotros, o algo menos complejo. Menos complejo no. Hasta el momento no he visto ningún proyecto que sea algo menos complejo que diga, Rust me solucionó el problema. Porque realmente los lenguajes de programación tienen muchísimas cosas que no solucionan, ¿no? A menos que nos guste complicar la vida y digamos, es que yo quiero que sea la mega super aplicación. Entonces, sí, ya en cualquier cosa de nuestro proyecto podemos utilizarlos, ¿no? Podemos incluso migrar todo nuestro proyecto y hacer todo nuestro backend con Rust. Entonces, cosas muy banales no he visto. Ahorita la mayoría de los proyectos, creo que el último que me hablaron fue crear un nuevo protocolo para Web 3.0. Son proyectos que hablan y es como, no, pues sí son proyectos muy complejos. Por eso creo que muchas de las personas que llegan al lenguaje se desaniman porque tal vez no llegan a ese nivel de complejidad de hacer las cosas o de llegar al código. Son muy pocas las personas que lo hacen, ¿no? Creo que lo más banal que puede ser es trabajar con JavaScript, trabajar procesamiento de imagen. Igual, lo mismo, bueno, todo te eso. Te fuiste al otro. Ajá, entonces, sí, así proyectos banales que del día a día no tengo ningún ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pues, démosle otro aplauso a Juliana, por favor. Gracias. Gracias. Y si lo resuelven, si llegan a dejar el código y lo resuelven, me avisan y les mando la playera. O punto intermedio, Nelly, y nos vemos para entregársele. Nuestra segunda charla por Ángel Malabar. Ángel es ingeniero en informática, egresado de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Ha trabajado como Generalist Engineer con diferentes roles, involucrándose en varios aspectos del ciclo de desarrollo de producto y software en sí, con JavaScript como lenguaje de programación principal, entusiasta de microservices y de la cultura de DevOps. Actualmente en nuevo cargo como tech lead del equipo de Shippers, donde comenzó a desarrollar profesionalmente con Ruby on Rails y disfruta de los retos de la digitalización de logística, además de apoyar al equipo para lograr tanto el crecimiento de nuevo cargo como el de todos profesionalmente. Y démosle un aplauso a Ángel. Cool. Pues de hecho esta plática va a ser un poco distinta a todo lo que acaban de ver. Esto es completamente high level. Vamos a ir en contra de todo lo que es low level que nos acaban de explicar con Ross. Y el tema principal es tal cual low code tools y low effort API para solucionar una migración inminente que ya teníamos planeada. Ya no voy a pasar por mí, entonces bueno, es que tenía como una parte donde me presentaba. No. Voy a decir lo mismo. Bueno, por fin puedo hacer 5 minutos de este blog, así que. Y bueno, les voy a hablar un poco de nuevo cargo. Nosotros ahorita estamos haciendo como sponsor de este evento. La segunda, tercera vez que creo que venimos. Bueno, yo es la tercera vez que asisto a este evento. Y pues básicamente sí, tenemos el stack en Ruby. Tenemos, bueno, Ruby on Rails. Llevamos ya con operaciones alrededor de 2 años. Tal cual lo que estamos haciendo es, la manera más simple en que la puedo poner es, imagínense el Uber para logística. Actualmente hay muchos problemas de logística. Imagínense que son una pequeña empresa y que quieren transportar, hacen gorras y quieren mandar sus gorras a Estados Unidos o quieren importar cosas de Estados Unidos para acá. Resulta ser muy complicado porque no pueden tener el acceso a los contactos y cuestiones donde les hagan todo el manejo de la logística. Hay varios problemas muy interesantes como diferentes tipos de, este,
de taxes, diferentes tipos de divisas, leyes muy, muy distintas entre ambos países. Actualmente estamos en tres países, estamos en este, bueno, hacemos traslados en tres países, entre Canadá, Estados Unidos y México. Y los retos tal cual están muy complejos en el aspecto de, o sea, no tanto técnicos, sino más que nada al aspecto operacional. Seguimos siendo una pequeña empresa, seguimos siendo una startup donde la mayoría de las personas son operativas, la mayoría de las personas son las personas que están como monitoreando los carriers, monitoreando los trailers, están también como checando los customers, bueno, proveyendo soporte a los customers y todo eso. Entonces, lo que estamos haciendo es tal cual, el Uber de logística, donde tú como una persona que quiere mandar o importar mercancía, solamente pones en un punto de, ah, ok, necesito transportar mercancía de tal lado a tal lado, desde la aplicación o desde la página, y no existe como tal cual todo automatizado aún, estamos pequeñas, en algún punto estaremos como en ese punto donde se va a hacer todo en automático, de hecho acaba de salir un nuevo proyecto para eso, pero sí, la idea es que después de eso los contactamos, les asignamos un tráiler y toda la logística la llevamos a cabo nosotros. Y pues sí, básicamente eso estamos haciendo, es un reto muy interesante, no tanto como es súper, súper técnico, así como que tengamos que resolver el súper performance de algo, más que nada por el hecho de comprender la operación como tal, las leyes que involucran a ciertos países y a base de eso digitalizarlo. Cool. Entonces, pues muchas de las cosas que estábamos haciendo completamente son operacionales. Ya comenzaré con la plática, que es como parte de lo que llevamos. Y bueno, ya me falló esta cuestión. Ok, vamos a comenzar con la parte del problema, que básicamente es de lo principal, es la mayor parte de todo lo que les mencioné anteriormente, es a base de gente operacional, gente que hace toda la operación a través de sus hojas de cálculo, sus, no sé, sus notas, su WhatsApp y todo eso que lo hace como desde sus propios medios. Después de eso, hay algo que se llama Airtable, que es otro low code, no, de hecho este podría categorizarse como no code application, y básicamente todo eso lo llevaban a base de todas las personas que iban entrando, iban ingresando como su propio modo de operar, porque ellos son como los expertos en todo lo que están haciendo, y no había como limitaciones como tal en cuanto a este tipo de plataforma. Tomamos como Airtable un spreadsheet que tiene como superpoderes. Sí, tal cual es como le podíamos conectar automatizaciones y todo, pero así como un spreadsheet es completamente libre, tiene cierto tipo de ¿cómo se llama? De libertad en el momento en que tú puedes crear N cantidad de columnas, puedes tener N cantidad de tipos de datos, entonces no hay una estandarización de la base de datos. Y al momento de que nosotros queríamos como traernos toda esa información, tuvimos que encontrar un proveedor externo, un third party en este caso, que básicamente nos transportaba toda la información desde este servicio a una base de datos en Postgres. Y ya con eso nosotros teníamos como el acceso a esta información y ya podríamos como definir un poco de flujos. Y se podría decir que teníamos como planeado que esto nos fuera a tomar como alrededor de, no sé, unos 2 años más o menos, hacer toda la migración. Después de eso comenzamos a tener como issues de performance en cuanto a, pues imagínense, este servicio que les acabo de mencionar estaba sincronizando toda la información cada 5 minutos y no estaba como haciendo chunks ni nada. Básicamente aumentaba toda la base de datos de Airtable a nuestra base de datos, lo cual hacía que hubiera demasiada memoria que se utilizaba en ese momento y toda la data estaba súper desestandarizada o desnormalizada en este caso.
Entonces comenzamos a tener como un poco de issues de performance, y lo cual nos llevó como a básicamente en un momento donde ya la base de datos ya no nos alcanzaba a responder, y hubo como un boom en el que nuestra base de datos medio murió, y lo que hicimos fue, meter más dinero y haz la base de datos más grande para que tenga más memoria, que tenga más recursos, que tenga más potencia y que aguante la carga que le está llegando. Haciendo los cálculos y haciéndolos más o menos como en cálculos en cuanto a tantas personas que hemos como reclutado en los últimos meses, tantas personas o tantos clientes que hemos adquirido también en los últimos meses, tantas cargas que movemos de un lado a otro en el transcurso de cada mes, está siendo muy grande. Entonces llegamos a la conclusión de que en 3 meses, de todas formas, íbamos a tener que volverle a meter dinero. Lo cual iba a ser como, nos iba a estar moviendo la base de datos a cada rato. Y pues caemos en el juego. ¿Sí? Básicamente, tenemos que hacer algo. Teníamos proyectado hacer una migración que ya la habíamos planeado. Teníamos que hacerla en alrededor de un año, año y medio. Y al final tuvimos que hacerla como en un año más o menos. No, en un año, en 3 meses. Había muchas cosas que hacer. Teníamos que hacer mucha investigación y mucha planeación para todo esto. De las cosas principales que teníamos que hacer era como de encontrar un balance en cuanto podíamos seguir como sacando nueva funcionalidad sin perder sin perder todo lo que ya teníamos, toda la operación en este caso, más el hecho de que teníamos que hacer que toda esa información tuviera sentido, en este caso la normalización de la base de datos, que tuviera sentido algo que completamente no tenía sentido. Imagínense el cerebro de 100 personas al menos que trabajan operativamente sobre este sistema. Había tablas que tenían alrededor de 500 o 600 columnas. Fuera de eso, muchas de esas tablas, muchas de esas columnas tenían alrededor de, no sé, condiciones. Por ejemplo, podían hacer como fórmulas dentro de esas columnas, como en Excel. Entonces había que entender el por qué estaban haciendo esos cálculos, por qué tenían ese tipo de datos, por qué comparaban con otra cosa, y nadie se dio cuenta que estaban duplicando tal vez información, y nos llevó como a otro tipo de cosas, ¿no? Y pues básicamente también ya teníamos el inicio del API en Rails, y pues básicamente fue de, ok, tenemos que hacer algo en lo más pronto posible, con el menor esfuerzo posible y lo más estandarizado posible, que son esas 3 cosas como lo que tenemos que investigar. Llegamos como a la conclusión de que teníamos que irnos muy rápido, incluso hasta en algún momento hay una aplicación que no me acuerdo su nombre, pero ahorita me vino a la mente que lo estaba mencionando. Juliana, ahorita que lo estaba mencionando Juliana, hay una aplicación que no se la ubican, que es como un browser en la nube. No sé, básicamente tú desde tu browser te conectas otro browser en la nube que tal cual te pone todo el superpoder del mundo y cualquier cosa te la rendería en cuestión de milisegundos, porque todo el procesamiento lo está tomando de otro lado. Entonces, en algún momento sí pensamos de, bueno, les permitimos, o sea, compramos la licencia de esto y hacemos que en lugar de que se conecten directamente a Airtable, que se conecten a esta aplicación y que en esta aplicación todo el mundo esté jugando. Pero eso nos iba a llevar otra vez al mismo problema, donde las personas iban a estar haciendo como desnormalizando la base de datos, haciendo sus flujos como ellos siempre lo han hecho. Y nos encontramos con esto, que bueno, hay que utilizar o tomar ventaja de un low-code o no-code application, tal cual es un tipo de aplicación o plataformas. Las no-code son, no necesitas programar para nada, solamente necesitas hacer como drag and drop y conectar ciertos puntos y tal cual tendrías como tu aplicación ya disponible. A diferencia de los low-code, que los low-code sí hay que programar, sí hay que tener ciertas nociones
de técnicas en cuestión de lógica, de, no sé, al menos JavaScript, porque la mayoría de ellas son en el browser, y cómo funciona una base de datos. Al final nos fuimos con algo que es más low code, y tuvimos que investigar entre bastantes. Aquí, de hecho, no puse la que elegimos al final, pero se me olvidó su logo. Tuvimos que investigar entre bastantes. No sé, Sano, que es básicamente le conectabas la base de datos y te sacaba un modelo que, como les decía, ya teníamos la base de datos. Conectaba un modelo y tú nada más tenías que darle clic a las columnas que necesitabas y ya te generaba todos los endpoints en red, te generaba vistas, te generaba casi todo lo mismo que ya teníamos, y era mucho más óptimo porque esto lo íbamos a levantar nosotros desde nuestros servidores. Hasura, que de verdad, si en algún momento pueden revisarlo, Hasura es increíble. O sea, tal cual, le conectas tu base de datos y te genera todo el esquema en GraphQL, le puedes conectar todo tu API que ya tienes y te lo va a volver a, o sea, te lo va a proxiar ya con un esquema más definido y con ciertas reglas estandarizadas, además de que lo puedes levantar desde tu propio servidor. Tiene mucho PopSub, puedes generar como funciones dentro del mismo Hasura y hacer cosillas interesantes ahí. Back for App es muy similar a Sano, Backendless igual muy similar a Sano, PostgreSQL también está muy increíble, que es como correr un comando sobre tu base de datos y te genera todo el esquema en GraphQL. Y eso nos servía como para al menos tener la visualización de cómo se veía la base de datos. BaseRow es la competencia, de hecho BaseRow y NoCode es la competencia de Airtable, tal cual levanta una como instancia de Airtable. La diferencia es que aquí ya nosotros podíamos definir reglas. Ya de aquí nos fuimos a lo que es algo más, hacer el análisis ya completo de, ok, cuáles son las ventajas y desventajas entre cada uno de ellos. Terminamos como eligiendo como los mejores contendientes entre Hasura, crear nuestro propio GraphQL API y el último y el como más votado fue generar todo en Rails. Bueno, más votado, pero al final no lo elegimos. Como les mencionaba, Hasura, pues se conecta a tu base de datos, te provee sockets, te da un GraphQL API, te da una interfaz de SQL, te da automatizaciones, suscripciones y todo ese tipo de cosas, y te permite conectarte a otro API en GraphQL. Cuestiones que eran como en contra, no había completamente una relación, o sea, cómo identificar relaciones entre la base de datos. Para empezar, porque la base de datos no estaba para nada normalizada. El tiempo de configuración, pues sí era un poco complejo. Era mucho de levantar servidores, empezar a manejar todo lo que es una aplicación que desconoces y manejarla como tuya. También tenía el problema de que, okay, ya tenemos una como interfaz de SQL o una interfaz en GraphQL o un REST API, pero ¿qué pasa con las cuestiones que son más de custom logic o business logic como tal? Eso no es tan sencillo de realizar en ese lado. Y otra, creo que ya es por la que la botamos completamente, fue de, ok, esto nos va a generar una dependencia del mismo modo que nos la generó Airtable. Y pues al final fue como de que, ok, muy bien y todo, pero pues si caemos en algo como muy complejo por ahora, podemos regresar. Ya me cambié. Okay. En la parte de Rails, ya teníamos una API de Rails, eso era muy bueno. Teníamos el control de todo lo que íbamos a meter en la base de datos, íbamos a solamente exponer lo que nosotros queríamos y como fiarnos mucho de todo lo que era la lógica de programación de todos los developers que estamos. Ahorita somos como 15, 18 más o menos, somos pocos. Y entre los contras era de, ok, la creación de los modelos puede llegar a ser compleja
el manejo de migraciones, a pesar de que Rails sí tiene una interfaz muy buena para manejo de migraciones y manejo de validaciones y tipos de datos y constraints en base de datos como tal, pues sí hay que meterle mucha mano, hay que hacer como muchas cosas muy manualmente. Una de las que por las cuales nos fuimos con GraphQL al final fue de las búsquedas y filtros, y paginaciones, asociaciones y todo eso. Eso resulta ser un poco más complejo si lo quieren ver. O sea, hay muchas gemas que lo tratan de utilizar o que lo tratan de simplificar, pero muchas veces, o sea, al final de esto le íbamos a conectar un low-code application. En este caso era de, ok, necesitamos que sea lo más flexible posible, que no haya como tanta necesidad de que lo sepa alguien programar. O sea, tal cual es, no es un ingeniero en software el que va a desarrollar mucho en Rintu, por ejemplo, o en alguna de las low-code platforms que les mencioné. Entonces, tenemos que hacer algo como simple, fácil de utilizar para ellos. Y fue por lo que llegamos como a hacer el GraphQL API dentro de Rails al final. O sea, sí utilizamos la gema de Ruby GraphQL, que pues muchas de las ventajas, y este fue ya algo que investigamos como bien a fondo de cómo hacíamos la validación entre los modelos, porque todos los modelos, los callbacks, las validaciones, todo lo que dependiera de Active Record iba a extender a GraphQL. Y eso era muy bueno. Íbamos a tener todo el control del API, es mucho más flexible que REST, y el setup inicial ya lo teníamos porque en algún momento ya habíamos comenzado a explorar con ello. Bueno, igual de los contras, era de, ok, la creación de los modelos va a seguir siendo semi-manual, no vamos a leer mucho tiene que haber una persona o varias personas que de verdad estén involucradas en la normalización de la base de datos, crear las validaciones, crear callbacks, crear todo ese tipo, las migraciones como tal. Y pues sí, tiene que ser un trabajo que alguien tiene que hacer. Otra de las desventajas es que lo vimos varias veces, es un esquema tipado. Si le cambias el tipo a algo, y bueno, a un campo en la base de datos, y ya tienes un front-end application que está pidiéndolo, digamos, antes lo pedía como string y ahora lo tienes que pedir como entero, y no lo notificas, la aplicación, bueno, el API te va a mandar un error, como no es nada amigable, va a tronar, no te va a dejar hacer nada. Y eso afecta completamente al hecho de que, ok, bueno, pues si ese falló, pues solamente no me mandes ese. O sea, o al menos trata de que GraphQL tratará de enviar ciertos errores, más el payload que sí sería válido. Y otra de las cosas era de que, pues la curva de aprendizaje, a pesar de que es muy simple, sí, era como de, ok, nadie de verdad de nosotros había como implementado GraphQL como tal. Pero fue algo así como, nos pusimos a trabajar así, estuvimos muy, muy intensos trabajando. Este era como el plan, teníamos que extender de una API existente en Rails, teníamos que hacer generadores, bueno, generar generadores, y tenemos que hacer la generación de todos los tipos, de todos los modelos que íbamos a necesitar, al mismo tiempo de estandarizar la base de datos, estandarizar los tipos, establecer constraints y demás. Tenemos que generar resolvers, mutations, search types y input types. Y se ve simple, y de hecho sí fue como simple al inicio. Después nos empezamos a tener problemas un poco distintos, pero ya fue más del rush que teníamos. Teníamos que implementar también el Relay Pagination, que esto es genial, de hecho, es de las cosas que me quedé de, ok, creo que si metemos el Relay Pagination, podemos tener todo ya completamente simplificado. Y tenemos que extender todas las validaciones de Active Record directamente. Incluso también teníamos que
a establecer bien los constraints directos en la base de datos mediante las migraciones y todo lo que íbamos encontrando. Y al final también tenemos que hacer service objects para el manejo de todo el business logic. Porque una cosa es como tener los modelos con validaciones y demás, pero otra cosa es delegarle al modelo como tal que haga todo. Y pues bueno, esto es como parte de la magia, que tal cual era, esto te ayuda como a tener el proyecto de cierta manera ya listo para que nada más le empieces a conectar cosas. Tal cual es agregar dos gemas, una que era el GraphQL y otra Search Object GraphQL, y dos de tipo development. Esto porque, por ejemplo, GraphQL, que es la interfaz que ahorita les voy a mostrar, no se usa como tal cual en producción, o no deberías, porque tal vez pueden hacer algo indebido. Y los GraphQL Rails Generators para development nada más. Después de eso, para hacer el setup es tal cual Rails Generate GraphQL 2. Install, y eso ya hasta te va a dar la interfaz de GraphQL para hacer queries directos. Utilizamos custom generators para este lado. No los puse aquí porque hace casi lo mismo, pero nosotros sí le pusimos un poco de mejoras a lo que los generadores default hacen. Pero tal cual era generar el tipo del modelo, el search del modelo, el input del modelo y los mutations del modelo. Después de eso, el de los connections también lo tuvimos que modificar para poder generar la paginación sobre todos los modelos. Y lo hizo como bastante simple al final. Y tal cual es Rails Generate, GQL, Connections y el modelo. Y esto fue completamente como casi todo lo que teníamos que hacer. Bueno, fuera de eso y la parte de enfocarnos realmente en lo que era el trabajo real, que era estandarizar la base de datos y todas las otras cosas de business logic que teníamos pendientes. Entonces, les traigo un ejemplito donde les voy a mostrar qué tan fácil es extender esto. Ok. Ok. Primero me acuerdo que nos hicieron falta los seats. ¿Sí? Ajá. A ver, puedes hacer como... No creo que tenga. Ah, bueno, sí, auto, sí, así. No, ese no es un Explorer. Sí, es un GraphQL muy básico. Que si quieres lo pienso. Ajá. Si quieres lo escribo yo el query aquí. Ok. Ah, está bien. ¿No? ¿Me bajo? A ver. Pues ambos. ¿Dónde? Ok. La terminal.
sencillo, ¿verdad? Sí, sí, okay. Sí hay datos. Ok, sí, ya hay datos. ¿Alguno de ustedes ha utilizado GraphQL anteriormente? ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, más o menos esto es como tal cual un query de GraphQL, donde es simplemente lo que tú le pidas es lo que te va a regresar. Una de las cosas interesantes de esto es toda la paginación y los buscadores que le pusimos, que es tal cual de, le pones, por ejemplo, los first, le pones uno, y ya tal cual la paginación se hace como en automático. Sí, es un tipo de paginación que se llama Relay Pagination. Es muy como muy Rails oriented, de hecho. Bueno, no Rails oriented como tal, pero el tipo de lenguaje que está manejando aquí sí. Por ejemplo, aquí le podemos como enviar como todo lo de las búsquedas, que ya tal cual está, te va a traer como exactamente lo que le pidas. Ah, ok, bueno, tal vez aquí hay un tipo de conexiones que decimos, bueno, tenemos libros y tenemos igual sus edges y tenemos sus nodos, ¿no? Así como su nodo y su title. Entonces podemos ver cuáles son los libros que este autor ha hecho. Y eso es simple, ¿no? Entonces, de aquí, acabo yo de generar hace rato un modelo para continuar con esta parte, que sería que los libros deberían de tener, por ejemplo, reviews. Y si se fijan, no me permite ahorita cómo hacerlo. No es permitido porque pues yo no tengo el modelo en GraphQL. ¿Bien? Ah, sí. No, bueno, es con la terminal. Entonces, es GQL, primero es model type. Ya tengo el modelo de review. Y me va a generar todo como para poder consultarlo. Para poder como definirlo. Después es como de qué tipo de search. Y de aquí ya, por ejemplo, podría yo hacer esto. Por ejemplo, ahorita ya está definido el tipo de search, lo cual me va a permitir tal cual buscar reviews. Y, por ejemplo, con IDs y cosas así. Ahorita no hay porque acabo yo de generar el modelo. Ok. Ok. Creo que sí voy a necesitar un editor. Aquí ya generé como todo la parte de desde que pueda ser consultado. Ahora, por ejemplo, vamos a generar el tipo de input. Vamos a generar el tipo de input y vamos a generar ese tipo de mutations. Y básicamente es como todo la parte, o sea, nos va a generar todas las mutaciones como para poder crear, actualizar, como eliminar y todo. Y es como tal cual todo lo que se necesitaba, más la parte de las conexiones. Que era esto. Y de aquí ya nos podemos regresar aquí. Y si, o sea, ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan que les había mencionado lo del esquema tipado? Me va a tronar. Ya me acordé. Porque todavía no cambia el tipo de ese, si no supimos cómo hacerlo rápido para cambiarlo. Si voy a necesitar el editor de rápido, no sé si puedes. Hay un archivo que se llama query type,
y sería un placer como cambiar, que sea de tipo conexión, bueno, que sea en lugar de tipo hold. ¿Island Reviews? No, antes, o sea, hay que agregar type, type connection y todo eso. Type connection. Y review connection. Y ya. Ya se supone que ya actualizó. Ok, y ahora debería de tronar porque se supone que ya no es del mismo tipo. Y la manera en que se debería de arreglar es cambiándolo a de tipo conexión, en este caso que sería como de, bueno, déjenme refrescar para que me ayude esto. Y no me dio. Salió algo mal en lo que escribimos. Lo que se escribió. Sino aquí podemos pararlo también. ¿Sí? Sí. Bueno, al final de cuentas es sí, como pasar el repo. O sea, en el repo está el repo y de hecho está en la última como... ¿Lo puedes cambiar a la presentación? Sí, la verdad es que no contaba con no tener mi computadora. Bueno, al final fue como de este, pues ya tenía, o sea, te genera todas las conexiones, te genera toda la paginación, las búsquedas y demás, y ya al final nos enfocábamos en lo que era completamente necesario, que era la lógica de negocios. Y bueno, ahí está el repo, es RubyMX, es la, guión nubo, en un bit.ly. Y bueno, pues eso fue todo. No sé si tengan preguntas. Que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.